imitava quan estava en el bressol, sí. Ell diu que de xicotet no plorava, sinó que imitava el plor d'altres xiquets menudets. Anem a conèixer-lo, però ja una miqueta més crescudet i li diuen Miguel Ángel. Bienvenido. Miguel Ángel, aclárame esto un poquito. O sea, tú de pequeño no llorabas. No, yo es que estaba aburrido porque esto de que estás dentro de tu madre 9 meses, no sabes qué hacer, y un buen día sales y dices, ¿ahora qué hago, no? Y dicen, ya da la luz. Pues dicen, pues ahora que hemos dado la luz, ¿yo qué hago? Y pues como vi que lloraban los demás, digo, pues yo también, a hacer, ¿no? Y ya, ¿no? Empezaste imitando, ya. Sí, sí, sí. Según nace. Había que tomárselo así, uh-huh. Es que la vida es más divertida así. Miguel Ángel, ¿y después cuando ya cumpliste algún añito, no muchos tampoco, a quién imitabas tú en el cole? Bueno, pues a algún profesor y me costó algún castigo, por cierto. Ah, sí. Pero era... ¡No! Que era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno yo. No, no, pero... Como que ese que habla, ¿quién es? No sea la chica esta de la segunda fila, que antes le he visto que hacía voces, ¿eh? Ojo, ¿eh? No te cantes en pelo. A ver. Miguel Ángel, ¿los profesores te castigaban porque les imitabas bien o no tan bien? No, es que yo creo que es que no se daban cuenta todavía que los imitaba. Después, ya cuando se dieron cuenta, la cosa cambiaba. Lo que pasa es que al principio, porque era muy buena persona, muy buen chico, me portaba muy bien en clase, y de verdad que después han ido comportando bastante mejor. ¿Después sí, ya sí. me quieres decir, no sé, en el instituto? Efectivamente, pues cuando ya estaba haciendo formación profesional, las cosas ya cambiaban, eran bastante distintas. Pero simplemente lo hacía un poco para los amigos. Digamos que cuando llegamos a la universidad ya fue dar el gran salto de empezar a caernos, a suspender asignaturas. Ah, muy bien. Pero bueno, con los profesores que iba probando, pues a ellos ya me podía permitir el lujo de imitarlos y se lo tomaban bastante bien. Uh-huh. Oye, ¿tus compañeros también les hacías alguna imitación? Sí. ¿O a ellos los dejabas tranquilitos? No. ¿También? Aquí todo el mundo pasaba por la piedra. Uy, madre. Y pasa. Bueno, vale. No te me cantes. No, yo no. ¿Qué pretendes decir? Yo no. Oye, ¿ya más en serio cuándo decides dedicarte al mundo del humor? Bueno, pues compaginando un poco lo que es el trabajo y los estudios, esos dichosos que algún día acabaré, ingeniería agrícola. Perdóname, pues, ¿cómo contestaría Boris a esta pregunta? ¿Boris? ¿Cómo contestaría? Sí. ¿Pero cómo sería Boris? Sí. Dios mío, esta chica estupenda. Es que tengo que comentarte como Boris. ¡Tengo que contestarte como Boris, Alicia! Pues sí, pero miedo me das. Estás muy fashion, Dios mío. ¿Has visto? Pero si ustedes vieron esta camisetita que lleva, Dios mío, abre el ombliguito, vamos a ver el ombliguito. ¡Ahí! ¡No toques! Está provocando, voy a sentarme. Sí, siéntate. Abandona el personaje. Quina por este chico. Miguel Ángel, ¿te lo empezaste a tomar más en serio, me has dicho? Pues sí, cuando estaba en la universidad empecé en un programa de radio, en la radio universitaria, y ahí empezamos a hacer aquel otro que hacía... ¡Hola, cómo estamos! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, qué divertida esta gente! ¿Y tú qué? ¿Qué te ríes? ¡Se ve limpio, eh! ¡Está bueno, eh! No, pues eso, había que divertirse. Eso de solamente dedicarte a estudiar yo creo que es un poco absurdo. Hay que saber empezar a vivir la vida y rodearte de buenos amigos y explotarlos, que están para eso. Oye, pero creo que en la radio, aparte de hacer imitaciones de personajes famosos, hacías alguna que otra broma en directo, ¿no? Alguna pasó. Bueno, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. Yo estaba trabajando de redactor de informativos en una emisora de radio. Serio. Vale. Serio. No sé si crees. Y lo que ocurrió fue que cuando terminamos el informativo dijimos, vamos a gastarle una broma a alguien. Así que pensamos en una persona que, pues ahora ya no la tenemos entre nosotros, desgraciadamente, pero me hizo pasar muy buenos ratos imitando su voz. ¿Qué era? Era don Jesús Puente. Así que llamamos a otra emisora de radio con la cual había un poco de... Y bueno, pues llamamos a esa productora de ese programa famoso... Que se puso Jesús Puente nada más y nada menos que intentando convencer a una persona que íbamos a entregar un mensaje de amor. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que ese personaje en cuestión no estaba y nos cogió el teléfono el director de la emisora. Con lo cual se encendió la lucecita y decimos, peligro, ¿qué pasa? Así que don Jesús Puente, que tuvo mucho talento,
le dijo que, bueno, que es que de todas formas pensara que esa persona, que vamos, ya que estamos con la caravana, lo que necesitas es amor y otras cosas más, pues que tenemos que entregar un mensaje. ¿Qué ocurrió? Pues que el señor en cuestión no estaba muy receptivo, porque claro, el mensaje no era para él, era para un empleado suyo. Y al final lo que pasó fue que, como estamos hablando de la zona de Cataluña y además sabía que era el director de la emisora cura, pues yo probé con el tema económico a ver qué pasaba. Así que Jesús Puente le dijo, bueno, pensé que además habría unos ingresos publicitarios. Bueno, ¿y esos ingresos publicitarios de cuánto serían? Yo le dije que alrededor de unas 150.000 pesetas de las de antes, y me dijo que eso era una miseria. Ah, más bueno. Tarde nos enteramos que cuando llegó el otro compañero le pidió 1,5 millones, dice, con el redondeo, la cosa quedará en el millón y yo ya le daré comisión, pero tú dile que sí. Ah, o sea, que al final tragaron, ¿no? Al final tragaron. Completamente. ¿Qué otros personajes haces, Miguel Ángel? Bueno, pues desde, por ejemplo, oye, que se me está yendo la idea. ¿Tú te crees que se me puede olvidar a mí una persona que es muy fuerte, joder, que está muy de moda, joder, que es que os veo a todos, de verdad que es impresionante esto? Y otros personajes, pues como por ejemplo Oye, perdóname, ya que estabas haciendo de Bustamante, ¿sí? Creo que le has puesto música a un espectáculo tuyo. Algo hay. Mezclas hay. A Bustamante. ¿Eso lo podríamos ver ahora? Sí. Sería muy complicado. No, yo creo que se podría hacer rápidamente. Sí, sí, bueno, sí. Pues cuando tú quieras, Miguel Ángel, no, que estamos ansiosos a ver qué ocurre. Ay, Miguel Ángel está amagada alrededor de la cortina. ¿Qué quiere que ha pillado ahí una pesa de robo? Que no sé qué está haciendo, haré magore. En cualquier momento ella estará preparada y aparecerá. Cuando tú digas, Miguel Ángel, haz una señal y ya está. A vore, una perruca, sembla que se adivina, pero ahí volant. Ay, 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 ¿qué será eso? Yo no sé qui és, ¿eh? ¿Será ell o no? Yo creo que ya está preparado. ¡Amb tots vosaltres! ¡Miguel Ángel! Que sois cojonudos, de verdad, que sois los mejores. Os voy a cantar una canción de mi próximo álbum. Digo a mi suerte, porque paleta nací. Aunque me subo al andamio, no tengo miedo a morir. No me da envidia la fama, porque de orgullo me llena ser el mejor cantante de las obras de San Vicente, San Vicente de la Barquera. Voy a la tele cantando porque me voy a triunfar. Mi madre queda votando porque me van a nominar. Y cuando tengo una pena, reviento a llorar. Bustamante, que temple mi vocación en la primera. Bustamante, que con Rosa, Nina y Bisbal me voy de gala. Soy cantante porque la altura no me espanta y quiero solo el sonido de una hormigonera. Compañero, a las palmas pa' cantar mientras la fans y al complán del público quiero repetirle algún puntero. Yo soy paleta, Dios mío. Es que es muy fuerte, de verdad, Alicia, es muy fuerte. Esta gente sois cojonudos, de verdad. Sois los más fuertes. Amor, es un día. Muy fuerte, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Esta es la puntuación para Miguel Ángel, que si no escolta yo malamente es 93. Arrapanta y un puntet més. A veure'm què passa. Ai, xiquets, que diuen que una imatge val més que mil paraules.